El pulso del fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Pulso del Fútbol, que hoy originamos en compañía de don Rafael Villegas. Hernán, el director de ese programa, se encuentra dictando unas charlas en medio de un seminario de la COR, él dando su sapiencia, su conocimiento. Nosotros vamos a hacer el pulso en el día de hoy. ¿Cómo le ha ido, Rafael? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Iván? Saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso. Pues hombre, muy bien, y con mucha expectativa de todo lo que está pasando, particularmente en el fútbol profesional de Colombia, ¿no? Porque eso está muy bueno, tanto en la A como en la B. Está muy bueno, está realmente interesante, aunque me parece que en la A ya se van marcando unas tendencias de rojo para una final. Pero vamos primero con nuestros oyentes, saludando a toda la gente que a esta hora está pendiente de nosotros, en Colombia, en todos los sitios, y en el Real Audio, y en el Internet, y por supuesto en la página. Julián Rodrigo Cantillo nos cuenta lo que ya es habitual, que llegaron las barras bravas del América a la ciudad de Santa Marta, que fueron al Rodadero, se emborracharon, pelearon, se bajaron los pantalones respetando a la mujer y turistas, que fueron una locura. Son incontrolables, definitivamente se ha vuelto una porquería la barra del América, una porquería, por donde pasan no dejan sino suciedades. ¡Qué horror! No tiene equipo de fútbol, pero tiene una barra que está ganando el campeonato de los maleducados y de los patanes. Iván, ¿en qué quedó aquello del cierre de las carreteras para las barras? Porque eso siempre se habló, yo escuché al general Palomino, escuché a la gente del tránsito, que ya eso no se iba a permitir. No se está haciendo, pero yo hablé con el general Rodrigo González, comandante de toda la sección de la costa atlántica, durante el fin de semana, que tuve la grata oportunidad de compartir con él. Dice que hay retenes, y que se le hace retenes a los buses a la salida, se le hace retenes a los buses intermedios, se le hace retenes a los buses a la llegada, que es lo máximo que puede hacer la policía, que la policía no puede prohibir el tránsito de los buses, no puede, no hay formas legales de prohibir. Lo que único que hay es una labor de prevención a partir de una serie de controles, de chequeos en los peajes, pero que no pueden hacer absolutamente nada. Reconocen que el tema de las barras bravas los tiene anonadados. Anonadados. Se les fue de las manos. Se les salió de la mano. Se les fue de la mano, pero también charlando con él, decíamos, hombre, ¿de qué sirvió tanta laraca, tanto cuento, Vargas Lleras paseando por todos los micrófonos, por todas las emisoras, mostrándose, vitrineando, ese es el verbo, vitrinear, no sé si existe, pero ahí lo inventamos, vitrineándose con el proyecto, y al final de cuentas, no pasa nada, no se aplica, tojen dos personas, llegan a, y ni siquiera van a los jueces, menores de edad, no se puede, no hay sitio para ellos, no, es terrible la situación. Claro, recuerde que el ministro Iragorri, cuando era ministro del Interior, sacó un proyecto, incluso tuvo mensajes comerciales, el mensaje en la radio, invitando al tema de la convivencia, al tema del fútbol, de la paz en el fútbol, y eso se queda allí porque parece ser que cuando aflora la pasión no hay ningún código que la pueda controlar. No hay ninguno. Bueno, Fernando Villamizar dice, anoche tuvo un ocasional insomnio. Para tratar de conciliar el sueño decidí prender el televisor. Pasé por varios canales y encontré que en Fox Sport, a la 1:30 de la mañana, 3:30 en hora argentina, aún transmitían en vivo y en directo lo del superclásico entre Boca y River, y debatían del partido como si fuera lo máximo en el fútbol. Vi solo 5 minutos y fue el santo remedio para dormir. Ah, y esta mañana estaban repitiendo el partido. Creo que lo repetirán hasta enero, este y el otro, creo que sí. Uy, qué lata que dan. Rafa, qué lata que dan. 10 horas de transmisión previa. 10 horas. Entrevistaron al gato con botas, al que maneja el chofer, el bus, el todo, para salir con semejante hueso de partido, porque es que fue un huesazo. Se pegaron, se dieron, zancadillas, trompadas. No, qué cosa tan aburridora, por Dios. Y esta mañana estaban en lo mismo. Nosotros pasamos por eso hace mucho tiempo, hace mucho tiempo digo, en épocas remotas, por decirlo de alguna manera, que hacíamos transmisiones de 10, de 12 horas, de 8 horas. El líder era don Oscar Rentería, los ponía, porque yo nunca trabajé con Oscar, desde las 8 de la mañana hacía transmisiones, pero cuando yo trabajaba en Colmundo hice transmisiones en todo el año, hice transmisiones desde las 9:10 de la mañana, recuerdo las eliminatorias para Italia 90, eso fue desde las 8 de la mañana, llega la hora del partido, uno estaba exhausto, Rafa, exhausto. Claro. Cuando yo trabajé con Moon, era también hacíamos transmisiones en algunas ocasiones, transmisiones de 10 horas, y la verdad sí, es que uno hace una transmisión de tanto tiempo y el partido sale una lata, como el partido de anoche entre Boca River, imagínese la decepción. Siempre he tenido un criterio, por ejemplo, que de un partido que dura 90 minutos, vos no podés analizar 15 en el intermedio.
pegarse una parrafada de 15 minutos de 45 que jugaron, es hablar demasiado. Mire, los partidos de fútbol se resumen rápido, fue bueno, fue malo, fue regular, se ganó por esto, se perdió por esto, y punto. Lo demás es el llenar y el llenar, y no nos digamos mentiras, en la prensa llenamos y llenamos, y hoy siguen los análisis, y entonces terminan los partidos y se hacen 4 y 5 horas de análisis de la misma jugada. A veces creo que nos va la mano. Yo creo que el mundo de hoy es diferente, el periodismo tiene que ser diferente en materia de frecuencias y de horarios. Sobre todo porque la gente no tiene tiempo, la gente quiere, como dirían los abuelos, dos cucharadas y mano a la presa, de una vez. No hay tiempo para perder, y en esta era del periodismo digital y de tantas cosas, de tanta tecnología, hay que ser muy concreto absolutamente en todo. Y sería también importante, Iván, hacerle un análisis a la publicidad engañosa. Porque es que realmente, y en Colombia creo que existe una ley sobre la publicidad engañosa, pero en el tema del fútbol, por ejemplo, en este caso que estamos analizando, le venden a la gente una idea que no es. Cuando la gente va y ve la realidad, se da cuenta que la engañaron. Sí, pero también mucha gente ya va diciendo, por ejemplo, hace mucho rato que en mi caso particular vengo diciendo, ¿cuál superclásico? Sí. Usted ve y prende ESPN y prende Fox y entonces el superclásico, el mundo está pendiente. El mundo, ¿cuál mundo? El partido no pasa de ser un gran atractivo para Argentina, por supuesto, como una definición, y Colombia para Colombia, no pasa de ser un gran atractivo. Lo que pasa es que ellos en su inmensa pedantería y prepotencia están convencidos que el ombligo del mundo es el obelisco, y resulta que no, el ombligo del mundo no es el obelisco. Y hasta allí llega el tema, porque cuando uno cree que es el máximo, lo máximo, cuando los argentinos, en su inmensa prepotencia, no todos los hay sencillos, a difícil encontrarlos, pero en su inmensa prepotencia creen que todo pasa por el obelisco, estamos en la olla. Sí, señor. Bueno, José A. Martínez manda lo siguiente: es increíble, ya son 6 penales a favor de Santa Fe en el campeonato y no ha podido convertir ninguno. Omar perdió 3, Omar Pérez, Wilder y Morelos y Rangel perdieron de 1. Yo le quiero complementar al señor Martínez que en lo que va del semestre, sumando la liga y sumando la Copa Postobón, Santa Fe ha desperdiciado 8 remates desde el punto blanco. Demasiado, penales. Rafael. Demasiado. O no se trabajan o llegan allá y se ponen nerviosos. Ahora, lo de Omar Pérez, como le decíamos ayer con Hernán, va siendo hora que Costa tome una decisión. Señor, no estás fino, qué pena, cobre otro y punto. Ahora, no. Si no está fino, o tiene licencia para obligación en el contrato, dice que él tiene que patear siempre los tiros penaltis. Ahora, si no está fino el que mejor le pega, la cosa viene mal, porque él es el que mejor le pega la pelota. Entonces, la verdad es que este tema de los penales es muy preocupante para Santa Fe. Y ahora, no solamente Omar Pérez, lo pierden todos los jugadores. Cristiano acaba de perder un penalti, Messi ha botado como 3 en los últimos 2 años. Los pierden, todos los jugadores son susceptibles de errar desde el punto penalti. Pero hay unos que erran más, que fallan más, entonces no deben seguir cobrando. No, pero y sobre todo en seguidilla. Que es que eso es lo que sabe. Es enseguida. Porque es que te paras allí, después de que votaste 2, te paras allí y ya hay una sensación. Digamos, Rafael, que de 100 puntos ya tenés 30 negativos. Uy, voté 2, ese no lo puedo votar. Ya te creaste un problema. ¿O no? Claro, que se crea un problema que de pronto, en alguna declaración mental. En alguna declaración del técnico Costa, en una rueda de prensa, él trató de salirse rápido, dijo, bueno, que no nos piten más penales, que nos piten tiros de esquina. Sí, esa es una salida rápida. No, esa es una salida jocosa, pero sí, eso no es serio. Exacto. Eso, como director técnico, no puede pedir o cambiar un tiro de esquina por un penalti. Un penalti debe confirmarse y debe ser gol. Pero lo cierto, a ver, ¿cuál debe ser? Pero si yo tuve ese dato en el campeonato del mundo, a ver, hombre, es que no me acuerdo en este momento, pero en el campeonato del mundo hubo un dato sensacional de aprovechamiento de tiros desde los 12 pasos. El aprovechamiento era cercano al 76%. No recuerdo, hoy voy a buscar el dato porque me pareció interesantísimo, y sobre ese dato hablamos mucho en la Copa del Mundo. Fue un dato estadístico de un estudio que hicieron en España y en Inglaterra, un estudio sobre el cobro de 10.000 penas máximas, y daba aprovechamiento del 76%. Claro, es que el cobrador lleva las de ganar. Eso a la hora de la verdad, como lo dice Cruyff, es una guerra de nervios entre el cobrador, el ejecutor, y al que le van a ejecutar, en este caso el arquero. Pero el que lleva las de ganar tiene que ser el ejecutor. Entonces lo de Santa Fe, insisto, es algo para mirar, no sé si es que no lo practican, pero lo cierto es que algún día, de todas las prácticas que hacen los equipos, y particularmente en este caso Santa Fe, una mañana se la debían dedicar entera a cobrar y cobrar penales, porque no se sabe si se llega a resolver el campeonato.
¿Usted quiere que le asegure algo? A quien las prácticas Omar Pérez tiene un aprovechamiento cercano al 95 o al 100%. Entonces está no está manejando la presión. Y si un jugador... Pero si un jugador a la edad de Omar Pérez no maneja la presión, entonces ¿quién la maneja? No, pero... ¿Iván Mosquera? No, Iván, pero todos nosotros, así tengamos una edad, digo yo mayor, todos nerviosos. Todos sentimos presión en cualquier momento. No me diga que usted llega a un campeonato del mundo o llega a un evento internacional importante y no siente presión. Y usted es un hombre de mucha experiencia. Claro que siento presión, y siento presión haciendo la final del campeonato colombiano, y siento presión haciendo un clásico. No es lo mismo que hacer un partido de tercera división. Entonces, no es lo mismo. Pero te digo, en la práctica no hay presión, pero llega el momento y se presiona, así tengan mucha experiencia. Entonces yo no sé, habría que trabajarlo, porque si técnicamente no es el problema, sino que el problema es un problema mental y psicológico, lo va a tener que trabajar el psicólogo o alguien en el equipo. O tiene que tomar decisiones el técnico. Sigamos con los correos. Rubén Bejarano. Parece que es profeta, Aurispice, yo no sé, ese señor tiene bola de cristal, ¿o qué? Dice que nos va a tocar la sede de Antofagasta y el grupo de Argentina, que el sorteo del próximo lunes. Ah, bueno, si él ya lo sabe, que nos diga cómo vamos a quedar de una vez. Ay, por Dios, lo que toca leer. Sí, porque si nos toca el grupo de Antofagasta, y en Antofagasta hay una gran colonia colombiana, lo sabía, ¿no? Sí, pero es que no se ha sorteado todavía, entonces es simplemente un adelanto de lo que él cree que va a ser, pero no es una realidad. Y sobre ese tipo de hipótesis no podemos ni debatir ni hablar, ¿ya? Sí. A mí me gustaría que nos tocara Santiago. ¿Por qué? Me gustaría que nos tocara Santiago y que nos tocara Chile, porque creo que Chile es más... se le puede ganar mejor a Chile, o es más asequible Chile que Argentina o que Brasil, esa es la verdad. Me parece que Chile, de los tres cabezas de serie, Chile es el más flojo, así sea el local, futbolísticamente. Y creo que el estar en Santiago y no tener que andar por todo el país y tener una sede como Santiago es mejor. Pero lo que venga y como venga, lo único que sé, y en eso concuerdo con Bejarano, es que hay que ir a ganar, a intentar ganar, y que no podemos abrir paraguas como las abrió Pekerman. Eso no me gustó. Claro. Le decía que Antofagasta tiene una gran colonia colombiana. Es más, hay algunos informes que se han hecho en televisión sobre algunos comportamientos de algunos compatriotas en ese sitio. Y aparte de ello, en Antofagasta hay un gran recuerdo. En todo ese sector norte de Chile hay un gran recuerdo y un gran respeto por lo que ha sido Colombia. Recuerde que Colombia jugó en Arica, y alguna vez, hace muy poquito, tuve la oportunidad de estar allí, y la verdad me sorprendí el cariño que hay por Colombia en ese sector norte de Chile. Bueno. Óigame, Rafa, ¿usted sabía algo de esto que manda Alejandro Sarmiento? Que en la transmisión de Once Caldas Santa Fe dijeron que los intercomunicadores de los árbitros en su campeonato se había llegado por el uso del spray, que los árbitros no lo volvieron a utilizar. No tengo ni idea de eso. Sí, no lo volvieron a utilizar. Y le tengo una historia sobre eso. Resulta que es que la federación importó unos intercomunicadores que los manejaban los comisarios de campo. Cuando llegaban los árbitros, le entregaban los intercomunicadores a ellos, pero fue pasando el tiempo, y yo no sé si por falta de mantenimiento o por qué, además porque las cuestiones electrónicas también tienen se dañan, dificultades. Entonces llegaban los árbitros, entonces el intercomunicador del árbitro servía, pero los de los jueces de línea no, o los de los jueces de línea servían y el otro no servía. Entonces llegaron a la conclusión de no utilizarlos más, es decir, lo sacaron por desgaste, como se dice en términos de aviación, por fatiga de metal, lo sacaron, no sirvieron. Pero en el mundo lo siguen usando. Ah, claro, es que hay que reemplazarlos. Si a usted se le daña la consola, usted la reemplaza. Pero por supuesto. Claro. Entonces, eso no lo reemplazaron. Y no lo reemplazaron porque... Ah, entonces hay que iniciarle una campaña a don Ramón. Don Ramón, de la platica de las multas, que es tan generosa, hay que comprar nuevos intercomunicadores, porque uno es de la federación, eso es de la de mayor. Presidente, hay que meterse la mano al del... Uy, Ramón, tenés esos cocodrilos metidos en los bolsillos, ¿no? Sí, porque tengo entendido que la discusión es esa. ¿Quién los tiene que reemplazar? ¿La federación o la DIMAYOR? La federación no, dice la que DIMAYOR. La DIMAYOR, y la DIMAYOR está esperando que la federación lo resuelva. Yo creo que los tiene que reemplazar la DIMAYOR, porque es el campeonato de la DIMAYOR. Los intercomunicadores no se usan en el torneo de las... en los torneos de la DIFUTBOL, sino en los torneos de la DIMAYOR. Ahora, eso se lo voy a complementar con algo, con el tema del spray, de la espuma. ¿Usted no ha notado que el spray que se está utilizando en Colombia se borra rapidísimo? Ah, ese no, yo le pongo bolas a eso. No, pero fíjese que simple, sí. Ayer vi algo curioso. Pitaron una falta y el rocío del spray daba sobre la raya. Entonces el árbitro decidió no poner spray. Ese árbitro va seguramente seleccionado como un muy buen juez que le ahorra la DIMAYOR, porque se ahorró una tanda de spray.
Sí. Entonces, preguntando sobre ese tema, alguien, una persona que tiene por qué saberlo, me dijo, es que ese spray no es el spray que están realmente utilizando en el fútbol internacional y particularmente en la Argentina. Yo no sé de dónde lo sacaron. A mí me parece que cumple su función, no voy a poner a pensar o a eso ya. Siempre a todo le buscan. Es el Sanabri y compañía. Pausa. El pulso del fútbol con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Superastro presenta en el pulso del fútbol de Caracol Radio el personaje astro del día. Álvaro Castaño nos manda un mensaje, dice que Botafogo está en peligro de irse a la segundona. Sí. Y estaba mirando y Palmeiras está a un punto de zona de descenso. O sea, otra vez dos grandes están a punto de irse. ¿Será que vuelven a cambiar el reglamento como lo cambiaron hace un año para poder, para impedir que se fuera Vasco a la segunda? Porque, o Fluminense, no recuerdo en este momento cuál, pero lo cierto es que allá también cambian el reglamento para favorecer a determinados grandes. Como aquí nos inventamos campeonato 20 para subir dos. De los llamados grandes. Es una pena, de ciudades grandes. Es una pena por la historia de Botafogo, ¿no? Es decir, cuando uno se pone a pensar en Botafogo y los jugadores que pasaron por, sí, Botafogo y todo lo que Botafogo fue, empezando por el gran Garrincha, siguiendo por Zagallo, por Didi, por todos esos jugadores que militaron en ese equipo, uno ver ese equipo en la segunda, durísimo. Sí, pero esa es la historia, la vida. Hay grandes que se caen y listo, ya. Así es. Así le pasó a River, y así le han pasado a otros grandes. Incluso a la América aquí, mire la América, ahí luchando por volver desde la B. Y con ese equipo, y con ese equipo no vuelve. Si con ese equipo en enero no vuelve, le quiero decir, como decíamos con el otro día, es que es muy malo, Rafa, es muy malo, es que es muy flojo. Es que el tema de la América es que es muy flojo, es que no juegan al fútbol. Corren y corren y luchan, no juegan a nada, esa es la verdad. Es un equipo, cuando un equipo grande, pienso yo, cuando un equipo grande se va a la B, pues que no se tendría que ir, pero se va por las circunstancias de campeonato y tal, yo diría que hay que tratar de mantener lo que fue el equipo grande para volver rápido, lo que pasó con River. Pero resulta que es que se van a la B y entonces inmediatamente sacan los jugadores que podrían darle de nuevo la clasificación y llenan eso de muchachos para darle la oportunidad, sí, y resulta que ahí están los resultados. ¿Cuánto tiempo lleva la América? Ahí se quedan, ahí se quedan. Bueno, Jorge Ballesteros manda un correo larguísimo para una pregunta final. Si creemos que Cuadrado podría servir de lateral izquierdo, mi respuesta es no. No creo que Cuadrado sea lateral izquierdo. Pienso igual. Creo que Cuadrado es un hombre más de mitad de campo hacia la parte de arriba, es un tipo que tiene esa vocación ofensiva, meterlo a ser lateral izquierdo y exigirle marca. No tiene sentido. Complicado. No tiene sentido. ¿Ah? No, no tiene sentido. Sí. De pronto extremo por izquierda para que enganche hacia adentro y use la derecha. Sí. Pero el lateral izquierdo nunca, no. Pero no lo votemos corriente a eso. Albeiro Sáenz me manda una carpeta a un jugador que ama Sebastián Sáenz, debe ser el hijo ya, recomendándolo, que lo miremos, etcétera. Bueno, no es a mí, qué pena, señor Sáenz, pero yo ni soy promotor de jugadores, ni tengo compromisos con clubes, entonces no puedo hacer absolutamente nada. Luis Carlos Cepeda, muchas gracias a Luis Carlos, un colaborador habitual, mandó la asistencia a los estadios en el segundo semestre en lo que va recorrido. El primer equipo en asistencias, Iván, es el Medellín, esa planificación de mercadeo que hicieron les ha dado un resultado espectacular. En cuanto a asistencia, 314.469 personas. El segundo lugar ha sido para Nacional, 190.276, es decir, que sumando los dos indica que la plaza de Medellín es la que más asistencias tiene. Después está Santa Fe, buena campaña de Santa Fe, la campaña ha sido interesante. Santa Fe 142.610, Santa Fe está peleando ahí la posibilidad de llegar a la gran final. El cuarto es el Once Caldas, que también hizo como copia del proyecto de mercado del Medellín, y tienen 134.880 espectadores, y el quinto es el Cali. Yo creo que el Cali se ha recuperado. ¿Y todos por encima de Millonarios? ¿Así de mal le fue a Millonarios este año? Todo por encima de Millonarios. El Cali tiene 109.598 y Millonarios aparece en el sexto lugar con 87.467 espectadores. No tengo el dato, pero me gustaría que Luis Carlos Cepeda nos lo pudiera enviar. La diferencia a este momento, sin contar la final, porque Millonarios no entró, entre la asistencia de Millonarios este año y la asistencia de Millonarios del año pasado. Sí. Le aseguro que hay mínimo
80.000 o 100.000 aficionados de diferencia. Claro, porque la campaña de Millonarios fue decepcionante y la gente se fue retirando del estadio. A pesar de que en muchas ocasiones, en muchos partidos donde Millonarios estaba liquidado, donde la cosa no salía bien, uno llegaba al estadio y se encontraba con una buena asistencia. Uno decía, iba. ¡Qué hinchada la que tiene Millonarios! Sí. Ya. Rodrigo Guevara Gualdrón dice, la prensa argentina podrá vender ese partido de Boca Juniors River como un gran partido, de hacer la previa, la reprevia, la posprevia y todas las previas que quieran, pero ese partido por estos días no es más que un poco de muchachito enfrentado a ver quién es más macho en la cancha. Buena lectura. Se dieron, Rafa. Yo llegué y lo vi rápido. Se dieron coscorrones, sopapos, codazos, empujones, patadas. Se dieron, no faltó sino el mordisco, pero se dieron. ¿De qué manera de darse y qué arbitraje tan laxo, tan permitido? ¡Qué malo como espectáculo de fútbol! No había cuatro pases seguidos. Un horror de partido, ¿no? De espectáculo, un horror. La gente toda la que me escribió en el tweet, todos me dijeron que se durmieron. Que qué cosa tan mala. No encontré un solo comentario. Sí, por algo dijo que había que respetar la historia del fútbol argentino. Pero una cosa es la historia del fútbol argentino y una cosa es este presente. Sí, no, además, Iván, el nivel de la liga local de Argentina, como la liga nuestra, ¿no? Está a mucha distancia de lo que es realmente la selección de cada país. Óigame, Rafa, el segundo tiempo ayer de Medellín-Tolima, usted lo pone en Argentina, hoy estarían llenando porque fue muy bueno. No, aquí se están viendo muy buenos partidos, le cuento. Sí, no, muy buenos. Se ven buenos partidos, pero fíjese que son a la hora de la verdad para mí, en la fase final, en las definiciones, porque sí. En lo que es el trámite general del campeonato, hay unos partidos que uno dice sinceramente que el nivel es muy pobre, pero pues, es decir, uno no puede decir que el nivel del fútbol colombiano es pobre, porque es que ahí tiene la selección. No, no puede decir que el nivel del fútbol argentino es pobre, porque ahí tiene la selección. Vamos a hacer esa pausa y volvemos. Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía. El pulso del fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Realiza tus giros nacionales de forma fácil y segura. Giros Éxito presenta en el pulso del fútbol, la noticia destacada. La segunda fecha dejó la sensación de que los visitantes se la tomaron. El único que ganó fue Nacional, que le ganó adelantado la semana pasada a Huila. De resto, mire, empate de Águilas en Cali, ganaba el Deportivo Cali dos veces, dos veces le remontó Águilas Pereira. Después vino el golpe de mano, llamémoslo así, del Medellín frente a Tolima, y la victoria de Santa Fe, o sea, fue una jornada netamente visitante. Sí, del partido de Cali frente al Deportivo Pereira, es una pena el primer gol que regala el arquero del Deportivo Cali. No, frente a Águilas Pereira. Sí, el dueño de Pereira es el Deportivo Pereira, el otro es un equipo que llegó ahí a meterse y que no tiene nicho en Pereira. Bueno, entonces le decía que el primer gol que le marcan al Cali, lamentablemente se equivocó el arquero, se pegó una equivocada. Sí, pero no lo podemos matar, es que esos goles también se los hizo Mondragón y también se los hizo Calero y también se los hizo Córdoba, porque yo veo que la gente entonces la tomó contra el muchacho. No, se va a tener que comer 50 goles más de esos para poder llegar a ser un portero. A un arquero hay que esperarlo con 400 goles adentro, o lo vamos a matar el muchacho Silva, o al otro muchacho Hurtado, a los arqueros jóvenes. No, hay que esperarlo, hay que darles tiempo, que maduren. Se equivocan, el problema es que cuando el portero se equivoca, la saca adentro. Claro. Usted me hizo traer a la memoria algo que leí, que le escuché a la gente del Cali cuando colocaron a Calero en el Sporting. ¿Por qué mandan a Calero para allá? Para que le hagan 400 goles y aprenda. Y fíjese, ¿sí?, en lo que terminó siendo Miguelito Calero y en lo que terminó siendo Farid Camilo Mondragón. Y ese muchacho tiene muchas condiciones, es un muchacho que tiene un buen físico, es un buen portero. Si Farid cree en él es porque es bueno. Farid sabe del tema, pero no lo pueden crucificar pidiendo un portero extranjero. Porque el arquerito se hizo un gol, sí se hizo un gol, pero no es la culpa de él, y se va a comer otros 49 bobos. Claro, y me alegra mucho el regreso de Rivas, porque Rivas es de los buenos jugadores que ha sacado la cantera del Deportivo Cali, por ahí tuvo una lesión un poco delicada, pero fíjese, ha regresado y regresó al gol. Hola, ¿no es más ese portero, el que estuvo en Inglaterra, que tapó ayer en Águilas Doradas, que Cabral? David González. Sí, me parece. David González. A mí se me parece. Ayer hizo 4 o 5 muy buenas. Sí. ¿Sabe quién está jugando bien, Rafa? ¿Quién? ¿Sabe quién juega bien? Ese Cabezas, el volante de marca. Volante de ese muchacho de juega bien.
Sí, es que hay una generación de jugadores muy interesantes. Ese Wilmar Barrios del Tolima juega muy bien. Ayer lo volví a detallar. Juega bien ese Ibargüen, juega bien Díver Delgado, juega bien Cabezas, juega bien Dairo Mosquera, el marcador de punta izquierdo de Santa Fe. No, hay una serie de jugadores nuevos que van saliendo. Dice que miralos, hay una renovación. Hay unos jugadores nuevos que vienen muy buenos, afortunadamente para nuestro fútbol. Sí, de esos jugadores que usted acaba de nombrar, a mí el que más me impresiona fue ese muchacho Andrés Ibargüen. Parece que es un muchacho que tiene muy buena llegada por izquierda, rapidito, sabe con la pelota. Bueno, falta ver si llega a lograr. ¿Sabe quién juega bien? ¿Quién? ¿Sabe quién juega bien? Ese muchacho Daniel Hernández, lo vengo viendo desde Once Caldas y juega bien. Tiene la cabecita arriba, le falta un poco más de actitud, de meterse más, pero es muy hábil. Muy hábil. No, vienen los jugadores de hasta 23 años, podríamos hacer una sub-23 de lujo, Rafael. Claro, ese Daniel Hernández tiene muy buen perfil de izquierda y cuando lo ha colocado Hernán Torres en algunas ocasiones que lo he visto, lo coloca por derecha, el tipo te engancha hacia adentro y es muy buen jugador. Tiene un gran manejo. Bueno, entonces, ¿no le parece que pinta ya un Medellín-Santa Fe? Claro, alguien dirá, no van sino dos fechas, sí. Pero tienen además la ventaja de que van arriba, han ganado los dos partidos, pero tienen el punto invisible. Claro. Quedan 12 puntos todavía por delante, ¿no? Es mucho. Sí, pero lo cierto es que picaron en punta. El triunfo, los dos triunfos, el de Santa Fe como visitante y el del Medellín también como visitante, son importantísimos en su aspiración. Es decir, están obligando, por ejemplo, en el grupo de Santa Fe, a que los equipos que le van a disputar, en este caso Nacional y el Huila, vayan a Manizales y tengan que ganar. Y en el caso del Medellín, que tanto Águilas Pereira como el Cali Tolima vayan y tengan que ir a ganar a la ciudad de Ibagué, tengan que ir a ganarle al Tolima. Entonces creo que es un punto alto. Al Tolima, a mí me parece, y respeto opinión en contrario, me parece que el resultado no fue justo, que Tolima no mereció perder ayer ante Medellín, creó tantas situaciones de gol, un tiro en el palo, obligó a ese Bejarano a dar muy buenas intervenciones, y creo que el resultado no fue justo. El resultado era mínimo empate para Tolima, que no mereció perder, pero bueno, el fútbol es así, uh-huh. Y qué golazo el de muchacho John Hernández, la goma, ese jugó muy bien. Ese juega muy bien. Y le quería notar una cosa del Tolima. La gran preocupación que tiene Alberto Gamero, con quien tuve la oportunidad de hablar un rato, para un Café Caracol, es que físicamente el equipo le resista. Él dice que el equipo está demasiado ayer lo vi cansado en la parte física. ¿Eh? Ayer lo vi cansado. Claro. Ayer no había con qué ya al final. Entonces, ¿qué pasa? Como el equipo tuvo que enfrentarlo, bueno, todos lo tuvieron que enfrentar, pero él dice que con una nómina corta, con los problemas que ha tenido, pues él nota, y es la gran preocupación que tiene, que el equipo se le quede en los segundos tiempos, y creo que ayer se le dio. Se le está quedando. Hablamos de la B. A ver, ¿qué pasa? Unión 2, América 2, iban 0-0 hasta el minuto 80, y en 10 minutos se cosieron a goles, y cuando parecía que América celebraba, Unión empató 2-2. Y el América va segundo en ese grupo con 5, pero está detrás del Pereira y del Río Negro, que tienen 7. Pero ese grupo todavía está vivo, todavía quedan 6 puntos en juego, ¿eh? Sí, claro. Y al América le queda jugar contra Pereira y contra Río Negro. Le queda visitar a Pereira y recibir a Río Negro. Sí. El otro... El que no veo ya con chance de la Unión. A la Unión le fascina la olla, a la Unión no le interesa subir. Sí, pero fíjate, después de haber hecho una campaña interesantísima con Fernando Velasco en todo lo que fue el torneo, se cayó en la parte final. 2 puntos, está prácticamente listo para quedarse por fuera. Ya. Y en el otro grupo está todo parejo, todos con 6. Ahí sí está muy parejo todo. Y los resultados fueron Bucaramanga 1, ganó Bucaramanga de local, 6º punto en condición de local, Quindío 0, Pereira en condición de local, vuelve a ganar. Perdón, había ganado de visitante en Cali, sí. Ahora le hizo 3-1 a Río Negro, están todos con 6, ahí falta mucha tela por cortar. Y Jaguares... Tiene una ventaja, Pereira tiene el punto invisible. Claro. Y Jaguares le ganó al Cúcuta Deportivo 2-0, también para anotar eso, porque lo de Jaguares pues se recupera, ¿no? Porque fíjese que había tenido en la jornada anterior alguna dificultad. ¿Sabe qué me llama la atención? Si usted se pone a mirar, ¿cómo está la situación? En ese grupo A, que está muy parejo, son 3 equipos que han estado en la A, Quindío, Cúcuta, Bucaramanga. Y en el otro grupo, Pereira, que es el que está liderando, ha sido un equipo que ha pertenecido al grupo A de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Es decir, que uno podría, si se pone a hacer la proporción acá, de que un equipo de la A, de los que ha sido habitualmente de la A, va a ganarse ese cupo, podría uno pensar. Le hago una pregunta, ¿a usted le parece justo o le parece bien concebido el torneo? En el sentido de que todavía no ha terminado el torneo de la B, ¿hace cuánto? Ya llevamos casi 10 días, 15 días, que terminó el torneo de la A. No ha terminado el torneo de la B, todavía no se ha definido quién gana directamente el cupo, quién juega la promoción y Unión Autónoma por allá esperando. ¿Cómo puede pretender la Dimayor que uno de sus equipos de la A espere un mes y medio después
al ganador de la vez. Eso no es deportivo, eso es unas ventajas. Ese equipo de Unión Autónoma, yo no sé con Caltronta quién está entrenando, cómo entrena. El ritmo de competición va a ser nulo, absolutamente nulo, porque el que sale de la promoción viene de jugar. Sobre todo se pierde algo que en el fútbol es fundamental, el ritmo. En el fútbol y en cualquier actividad en la vida se pierde ritmo. No es lo mismo entrenar que estar jugando. Y eso le va a costar al equipo de Unión Autónoma. Bueno, dejamos el fútbol colombiano ahí y nos metemos al mundo. A ver qué pasó. Le voy a dar los partidos que le recomiendo para este fin de semana a toda la audiencia. Qué bueno. Milán Inter el domingo, que es como River Boca, un clásico venido a menos. Un clásico con historia, pero con poca realidad. Sí, a propósito del Milán, Moratti, el dueño del Inter, dijo una frase que me mató. Dijo: nunca vi en la vida del Inter un director técnico tan poco querido por la hinchada y sus jugadores. No les gustaba, definitivamente, para hablar de la salida de Walter Mazzarri, que dice, tenía un carácter agrio y nadie lo entendió. Fíjate. Y vuelve Mancini, ¿no? Y vuelve Mancini, que es un tipo querido. Vuelve Mancini. Que es un tipo querido. Sí, querido. Hablantinoso, pero querido. Bueno, le recomiendo un partido en España. El Barcelona-Sevilla es buen partido. Además, ¿va a jugar Vaca o no? Debe jugar Vaca y debe jugar Messi y Suárez. Vamos a ver cómo forma después del parón de Copa, de Eurocopa y de fecha FIFA. Y en Inglaterra hay uno muy bueno. Arsenal-Manchester United, con ese morbo de que definitivamente Falcao no va. A mí esa película de Falcao me tiene muy intrigado. El técnico sale y dice, se volvió a lesionar. Sí. La página desmiente que se haya vuelto a lesionar. Lo cierto es que Falcao se va de una nueva lesión y no juega. Y entonces pasan los días y uno lo ve en el banco y el jugador ya comienza a desesperarse. Hay algo en el tema de Falcao que no cuadra, que no cuadra. Ahora, en medio de lo negativo de la noticia o de la información, hay algo positivo. Es que se está hablando de una lesión de pantorrilla y no de una lesión de rodilla. Y de esa rodilla que lo operaron. Entonces, porque sería mucho más grave, Iván, que le dijeran a uno, se resintió de la rodilla operada. Entonces uno dice, uy, están hablando de una lesión de pantorrilla. Y en Alemania, el partido del Bayern frente al Hoffenheim, ese es lo bueno que hay este fin de semana. Hagamos la pausa y volvemos. El pulso del fútbol, siempre en Caracol. Bueno, le parece que nos vamos rápido de telegrama para aprovechar los últimos minutos. Dairo se queda definitivamente en Tijuana, tiene contrato de 3 años, dijo Álvaro Muñoz Castro, no lo prestan, no lo venden. Sí, y hay una repercusión grande en una declaración que dio el jugador brasileño Kardec sobre la patada de Armani, el arquero. Era roja. Sí, era roja. Era expulsión. ¿Sabe qué me recordó esa jugada? No. Esa jugada me recordó un partido de Copa Libertadores América Nacional de Montevideo, si no estoy mal. El arquero de Nacional de Montevideo era Rodolfo Rodríguez y le metió un patadón a Guillermo La Rosa impresionante. Tim Howard fue elegido el jugador del año en la MLS, 64% de los votos. El segundo fue Jermaine Jones, jugó contra nosotros, y Beckerman el tercero. Anoche, Cruzeiro le ganó a Gremio 2-1 en condición de visitante, en cancha de Gremio. Se puede coronar campeón el próximo domingo ganándole a Goiás. Lleva 7 puntos de ventaja en el fútbol brasilero. Mucha gente me pregunta y escriben que si tengo noticias de Millonarios. No, de Millonarios no hay absolutamente nada. Las que le di ayer, Viconis puede ser el portero. Es buen portero. Están consiguiendo o están hablando con Valdés en Estados Unidos. También tienen contactos por Manga Escobar. Los jugadores, lo mismo que conté ayer, tenían negociados prácticamente a los del Envigado, a Mateus Uribe, a un muchacho Tello y a un muchacho Ramírez. Después de lo que pasó con Envigado, esas negociaciones se cayeron. Eso es lo que hay por los lados de Millonarios. En el fútbol internacional con colombianos se está hablando de la posibilidad, dicen, es un rumor, por lo menos lo colocaron en circulación, que Cuadrado podría aterrizar en el Manchester City. El Loco Abreu, con un partido que jugó ayer con Rosario Central, completó 19 equipos y 700 partidos. El Loco Abreu juega desde 1994. Y ayer en el fútbol peruano, Sporting Cristal, en el gran clásico de allá, parece que fue muy buen partido, le ganó 3-2 a Alianza Lima. Esa es la octava victoria consecutiva y Sporting Cristal se perfila como el campeón del fútbol inca. Sí. Oiga, el Loco Abreu se quedó viviendo en Rosario, ¿no? Él le encanta vivir ahí en Rosario. ¿Dónde no?
ha estado por todas partes. Trotamundo del fútbol. Bravo, pero bravo, bravo. El Barcelona amonestó públicamente a Piqué y el presidente dijo, esperamos que no se repita esta conducta inapropiada. Piqué fue visto a las 3 de la mañana, peleó con un policía de tránsito, lo amenazó. Piqué anda en otra cosa. Anda de salida. Anda en otra cosa. No, no, ese, vuelvo y lo cuento. A mí me dijo Ramón Bess, el periodista español. Le dije, no, no, es que lo tiene loco Shakira. Dijo, no, Shakira no. Cuando se va Shakira es que el hombre se enloquece. Ahí es cuando... Oiga, hablando del Barcelona, Iván, hay muchas noticias. Claro, como la campaña no es buena, entonces comienzan a surgir una cantidad de cosas. Pero lo último ha sido, y son los titulares de prensa en España, el tema de Messi, ¿no? Que si Messi está aburrido, que si está contento, que si se va, que si no se va. Entonces dice Luis Enrique, siempre oí decir que Messi estaba encantado aquí. Pues hombre, si Messi es de allí, de la cantera, ¿cómo no va a estar encantado ahí? Crisis en el fútbol griego. Suspendido el campeonato de primera, de segunda, de tercera. Agredieron a un árbitro y la federación suspendió. Y el próximo domingo, como si no tuviéramos poco, de la sopa del superclásico viene el Super Racing Super River en Avellaneda, que podría definir la punta del fútbol argentino. Porque también está peleado eso allá, ¿no? La campaña de River de Marcelo Gallardo ha sido buena con el equipo y creo que finalmente, a pesar de todo lo que se ha dicho, Teo encontró una posición en ese equipo de River. Sí. Valery Karpin, un delantero que tuvo el Celta, que pasó por el fútbol español, sería el próximo director técnico de Rusia. Se conoce o se dice, por ejemplo, que no le están pagando a Capello, a ver si Capello le pone bravo y se marcha y renuncia a los 12 millones de euros que se gana. Entonces, con Karpin, que es un técnico de tres, se ahorra una plata grande. Claro que Rusia va a hacer el mundial, pero lo que ha hecho Capello hasta ahora no deja para nada. Oiga, Iván, le voy a dar a conocer la fecha 3 del campeonato que comienza mañana sábado a las 5:30, ¿no? A ver, repasemos. 11 Caldas frente a Nacional. 11 Nacional, ¿ya? Ya. A las 7:30... Nacional dejó la nómina, va a enfrentar el partido con la titular, porque bueno, está en pelea todavía, no puede ir a perder un punto frente al 11. Ya. A las 7:30, el Huila frente a Santa Fe en Neiva. Ah, ya, eso está bueno. Ya, recuerda que le ganó Huila Santa Fe recientemente, hace 15 días. Claro, no, ese buen partido. El domingo a las 5, Deportivo Cali frente al Tolima. Cali-Tolima. En ese grupo. Esa es la última para los dos. Claro, porque los dos tienen un punto. Sí, están colgadísimos. Están colgados. Y a las 7 de la noche, el Medellín con las Águilas Pereira. A las 7 de la noche, en Medellín. ¿En dónde? En Medellín. Es decir, si el Medellín gana... Haría 9 puntos y lo vería yo al otro lado. Sí, claro que falta mucho. Bueno, Rafael, ha sido un placer compartir con usted. Muchas gracias, Iván, muy amable. La próxima semana, muy amable, muchas gracias por estar con nosotros en El Pulso del Fútbol. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.